bienvenidos a su programa Al Día. Les saluda Leticia Mendoza, aquí compartiendo una tardecita más con todos ustedes desde los terrenos de la Feria de San Mateo. Esto está buenísimo, señores. Está abierto todos estos días hasta el domingo 15 de junio y ustedes pueden venir a disfrutar de los juegos mecánicos, diferentes atracciones y entretenimiento para toda la familia. Y de mis cosas favoritas, la comida. Está buenísima. Acá pueden encontrar como estos raspados deliciosos para este calorcito, además popcorn, las palomitas de maíz, por supuesto, helados, limonadas y qué tal esto, unos algodones de azúcar gigantes, todo esto aquí en la Feria de San Mateo. Continuamos aquí desde la Feria de San Mateo. Yo sigo comiéndome todos los dulces, los raspados, los helados que me encuentro. Y es que eso es parte de la diversión aquí en la Feria de San Mateo. ¿Y qué les parece si pasamos con Yuri? Él es representante de la feria para que nos cuente todo lo que ustedes pueden encontrar en la feria este año. Vamos a verlo. A la Feria del Condado de San Mateo y como ya es tradición, no tanto la feria, bueno, la feria sí es tradición para todo público, pero también para nosotros es tradición venir a platicar aquí con Yuri para que nos cuente todos los detalles de esta feria. Bienvenido, Yuri. Oh, muchas gracias por tenerme. Estamos celebrando el 80 aniversario de nuestra feria, 80. 80 añotes trayéndole diversión a todas las familias aquí del área de San Mateo, bueno, de todos lados que se viene la gente a disfrutar, ¿no? Oh, claro que sí. Vienen de todas partes. Estamos en el centro de San Francisco, el centro de San José, el centro de Oakland. De todas partes agarramos aquí. Oye, pero cuéntame, ¿qué es lo que ofrece esta feria que la hace tan popular y una de las favoritas de todo el público? Ofrecemos juegos mecánicos para niños, para jóvenes, para adultos. Ofrecemos un montón de cantidad de vendedores que venden de ropa a joyas, lo que tú quieras. Tenemos también cada día de la noche tenemos conciertos. El concierto este domingo, junio 15, vamos a tener a los mismos, vamos a tener a los Caminantes, al grupo Indio y otros más. Eso es muy importante. Ese día es súper familiar, es súper divertido. Y bueno, nosotros aquí en la estación hemos estado regalando boletos. Ustedes vengan a la feria, especialmente ese domingo, ¿no? Que el concierto va a estar buenísimo. Y además pueden siempre disfrutar de la rica comida tradicional de la feria, ¿no? Claro que sí. Los algodones, dulces, imagínate, los hot dogs, los corn dogs, todos. Y tengo orgullosamente decir que ese domingo, junio 15, es el día que es... que tenemos 22 mil personas. Los otros días tenemos de 12 a 13 mil. Y el día hispano, que es el domingo a junio 15, viene alrededor de 22 mil personas. ¡Ay, buenísimo! Oye, una pregunta. Uno de mis favoritos es la carrera de los cochinitos. ¿La van a tener este año? Claro que sí, que ese es tradicional. Aquí la vamos a tener también. Este es súper divertido. Usted no se lo puede perder. Véngase con toda su familia a la Feria de San Mateo. En especial el domingo, que es cuando se pone más divertido. Pero en realidad, bueno, pues abrieron el sábado pasado y van a estar hasta el domingo 15. Así es que puede venir cualquiera de esos días. También me comentabas que va a haber un rainforest, un bosque tropical. Sí, un bosque tropical donde van a tener tarántulas, van a tener serpientes, escorpiones. Es bien bonito para que traigan a los niños y ellos se vean y puedan tocarlos. Y lo pueden tocar, los dejan tocar. Yo no sé si quiero hacer eso, pero bueno, usted tiene la opción. Véngase para la Feria de San Mateo. Antes de despedirnos, cuéntanos los horarios de la feria. De lunes a viernes es de 12 de la tarde hasta las 11 de la noche. Los sábados y domingos abrimos a las 11 de la mañana y cerramos a las 11 de la noche. Excelente, Yuri. Muchas gracias por habernos abierto las puertas de esta hermosa feria. Un año más. Mucha suerte, muchos éxitos. Y amigos, ustedes vengan a divertirse aquí a la Feria del Condado de San Mateo. Thank you.
Bueno, felicidades a la Feria de San Mateo por estar cumpliendo su 80 aniversario. Señores, no se queden sin venir, vénganse para acá porque está buenísimo. Recuerda que está abierto todos estos días y se acaba el domingo 15. Nos vamos a ir a una breve pausa. Al regresar le estaremos regalando paquetes familiares para que pueda venir acá. Y bueno, pues venimos con más. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí mientras yo me como toda la Feria de San Mateo. Y es que hay mucha comida deliciosa aquí, señores. Miren, tengo los dulces hasta colgados aquí del cuello y la lengua un poquito dormida que me estaba comiendo mi raspadito, que está delicioso. Y usted puede venir a probar todo esto aquí a la feria. Y bueno, como ya les hemos comentado, la feria está abierta todos estos días. Y el último día es el domingo 15 de junio, en el cual se celebra el Día de la Feria. Se van a estar presentando unos grupos espectaculares aquí, señores, no se lo pueden perder. Van a estar el grupo Indio, Los Mismos, también Los Caminantes y por supuesto el grupo Mojado y la Sonora Santanera va a estar aquí también poniéndole mucho ritmo y sabor a esta Feria de San Mateo. Los boletos están a la venta en sanmateocountyfair.com. Pero nosotros aquí le regalamos paquetes familiares. Si quiere participar, ahora mismo vaya a nuestra página de Facebook, regístrese y pues ya mándenos su número de teléfono, su nombre completo y si es uno de los seleccionados, nosotros nos comunicaremos con ustedes. Solo déjenos saber que quiere paquetes familiares para venir aquí a la Feria de San Mateo. O lo puede hacer también llamando al número que está apareciendo en sus pantallas. Y bueno, señores, esto está buenísimo. Yo voy a seguir aquí comiendo de todo un poco porque ya pues me acabé mi raspadito, pero aquí tengo mi algodón de azúcar. Así es que se los muestro, se los enseño a ver si se les antoja un poquito y usted puede venir a comer esto también. Mañana estaremos nuevamente desde la feria. No se pierda nuestro programa a las 5. Por lo pronto, los dejo descansar y me pongo a comer. Nos vemos. Consigue amor bajo obligación. Baja la tensión, amor no es presión. No se consigue amor bajo obligación. Baja la tensión, que no. No se consigue amor bajo obligación. Baja la tensión, amor no es presión. No se consigue amor bajo. Muchísimas gracias, Pani, por tan buen consejo. Y amigos, nosotros pasamos a darle los detalles de la Feria del Condado de San Mateo. Como puede ver, aquí puede venir a ganarse lindos muñequitos como esta preciosa jirafa. Y además, pues tienen muchas actividades para toda la familia. Están viendo también los juegos mecánicos. Hay muchas opciones para niños y grandes. Están también las carreras de los cochinitos. Y también el Rainforest, un bosque tropical para que sus niños vean de cerca las tarántulas, las serpientes y otros animales que usted podrá encontrar aquí en los terrenos de la Feria de San Mateo. Los boletos están a la venta en sanmateocountyfair.com. O si usted quiere ganarse un paquete familiar, pues ¿qué le parece si en este mismo instante entra a nuestra página de Facebook Al Día con Leticia Mendoza? O llama al número que está apareciendo en su pantalla. Regístrese para su oportunidad de ganar un paquete familiar y que pueda venir a disfrutar aquí a la Feria de San Mateo. También le cuento que esto estará abierto hasta el domingo 15 de junio, el cual es el día de la feria y es el día que vienen más hispanos a la feria. Se pone buenísimo, hay un concierto espectacular que es completamente gratis con su boleto de entrada a la feria. ¿Quiénes se van a estar presentando en este concierto? Pues pongan mucha atención porque viene el grupo Indio, Los Mismos. Y bueno, también estarán Los Caminantes, el grupo Mojado y la Sonora Santanera. Así que ya lo saben, véngase a la Feria del Condado de San Mateo. Nosotros nos despedimos, pero volvemos mañana con más información aquí desde la Feria de San Mateo. Que descanse.